En la imagen podemos ver a los novilleros Jaime Noaín, José Royo, Lagartito II y el torero neoyorquino Sidney Franklin, minutos antes de comenzar el festejo que se iba a celebrar el domingo 16 de marzo de 1930 en la Plaza de Toros de la Fuente del Berro de Madrid, inmortalizados por la pesada cámara de negativos de cristal de Alfonso. Ese día se lidiaron reses de la ganadería de doña Carmen de Federico, antes Murube. El primer espada del cartel, Jaime Noaín, alcanzó un importante éxito. Noaín tuvo que despachar la corrida completa, al quedar fuera de combate los otros dos espadas en sus respectivos primeros toros, por dos percances. José Royo, Lagartito II, estuvo nervioso e inquieto. Al tratar de provocar la arrancada de su primer enemigo, resultó enfrentilado y derribado. Se levantó para caer de nuevo, siendo recogido por las asistencias y trasladado a la enfermería por una contusión en el hombro derecho. El verdadero protagonista de la imagen es el torero neoyorquino Sidney Franklin, quien toreó templado y ceñido. Cuando se disponía a concluir la faena, fue aparatosamente cogido por el toro. El parte facultativo no dejaba lugar a dudas sobre la extrema gravedad del percance sufrido por el matador. La llegada de la noticia del percance a la familia del diestro en Brooklyn dejó dolorosamente sorprendidos a todos sus seres queridos al conocer la importancia del percance sufrido por el torero. Sidney Franklin nació en 1903 en el seno de una familia judía emigrante de origen ruso. Con apenas 18 años abandonó Nueva York y se instaló en la Ciudad de México, donde conoció el mundo taurino y a figuras del toreo como a Rodolfo Gaona. En 1929, tras lidiar en plazas de Panamá, Colombia y Portugal, se trasladó a España, donde cosechó importantes éxitos, como la salida por la Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla ese mismo año. Durante dos temporadas toreó como novillero en las principales plazas de toros de España y casi todas sus intervenciones estuvieron respaldadas por el éxito. Ese mismo año conoció a Ernest Hemingway, con quien hizo amistad. El toreo de Franklin fue alabado en el libro de Hemingway Muerte en la tarde, para el que también le sirvió de fuente de documentación. Tras la grave cornada sufrida en la Plaza de Toros de Madrid, tuvo que ser operado hasta en 9 ocasiones y las secuelas de la misma lo llevaron de vuelta a México y luego a Los Ángeles. Allí fue contratado en 1932 como consejero técnico y actor en la película The Kid from Spain. Recibió otras ofertas de estudios cinematográficos estadounidenses, interviniendo en varias películas, lo que le reportó importantes ingresos económicos. Su figura se convirtió en un personaje muy popular. Impartía charlas y conferencias, escribió su autobiografía y hasta protagonizó un cómic titulado Bullfighter from Brooklyn. En 1945 regresó a las ventas para tomar la alternativa de manos de Luis Gómez, el estudiante, y Morenito de Talavera. El éxito del diestro americano fue menguando progresivamente y desde su alternativa solo se contaron algunas actuaciones puntuales. Se retiró del toreo en México en 1959 tras una última cogida y falleció en Nueva York en 1976 después de residir durante los últimos 7 años de su vida en una residencia de ancianos. El autor de la fotografía fue Alfonso Sánchez García, nacido en 1880, quien empezó a trabajar con Amador Cuesta y Manuel Compañi. Durante la década de 1920 y 1930 fue uno de los principales fotógrafos de los medios que pertenecían al grupo Prensa Gráfica. En el estudio de Alfonso trabajaron también sus hijos, entre los que se encontraba Alfonso Sánchez Portela, destacado fotógrafo que continuó con la tradición familiar y que fue autor de algunas de las imágenes más icónicas del siglo XX. En 1992, el Ministerio de Cultura adquirió el archivo del Estudio Fotográfico Alfonso, que está formado por más de 100.000 negativos.